boys and girls. Today our class is about a review for the bird. ¿Se acuerdan que en la clase? Bueno, si eres de segundo B, todavía lo vamos a ver. Si eres de la, bueno, ya lo vimos, esto es un repaso. Y vamos a estar viendo acerca de presente y pasado. Present and past. Recuerda que las acciones, action, son los verbos. For example, acá tengo walk. ¿Qué acción es? What action is? Caminar, walk, caminar, walk. Hazlo ahí en tu casita. Walk, walk y camina. Walk. Ahora, study. Study. Estudiar. Yo, por ejemplo, study my Bible. I study my Bible. Study. Study. Jump. 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 Dance. Es bailar, pero yo no bailo, así que solamente repítelo o puedes hacerlo en your house. Dance. Dance. Luego tengo play. Play. Play, 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 play. 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 Listen. 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 Cry. 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 Very good. Estas actions son los verbos. En una oración o en una conjugación son los verbos. Verbs. Action are verbs. Action verbs. ¿Ok? Ahora, ¿cómo convierto estos verbos a pasado? A pasado, ahorita lo vamos a ver, pero antes, para hacer una conjugación, debes tener los personal pronouns. Recuerden que nosotros ya los vimos, ya los aprendimos. Tenemos I, tenemos también he, she, it y we, they and you. Repetimos los pronouns, personal pronoun. I, yo, he, él, she, ella, it, un objeto o algo que no es un ser humano. We, nosotros, they, ellos, you, puede ser tú o ustedes. Ok, para conjugar, yo digo, I walk, recuerda que walk es caminar. I walk in the park. Yo camino en el parque. I walk in the park. He, solamente le aumento la S. Cuando hablo de he. He walks in the park. She walks in the park. It walks in the park. Pero cuando uso we, they y you, otra vez le quito la S y digo we, they, you walk. ¿Ok? Muy bien. Y así para cada uno. Recuerda cuando tenemos he, she, it, a la acción o el verbo le pongo la S, le pongo is o le pongo es dependiendo de qué verbo sea, porque hay algunas reglitas. Pero en este caso nos vamos a adentrar mucho más a lo que es pasado. Estas son mis acciones en presente, en present. Ahora voy a convertir estos verbos a pasado. Ok, ¿cómo queda? Walk en pasado va a quedar como walked. Study, studied. Studied. Jump, jumped. ¿Cómo crees que quedaría dance? ¿Cómo crees? ¿Qué le voy a aumentar? Very good. Dance, dance.
play me queda como played. Listen, listened. Cry, cry, cried. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es lo que le aumento a cada uno? ¿Qué de diferencia hay entre present y past? What is the difference? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia? ¿Qué tiene past que no tenga present? ¿Qué crees tú? La acción en el pasado. Ok, si es una acción en past, pero para que sea past, el verbo le voy a aumentar ed. Ok, tienes que agregar ed at final. Le vas a aumentar el sufijo ed al final de la acción o al final de la palabra. En este caso dice, I walk, yo camino. I walked, yo caminé. He studies, yo estudié. Perdón, él estudió. Él estudió. Jump, saltar. Jumped, saltó. Dance, bailar. Danced, bailó. Play, jugar. Played, jugó. Listen, escuchar. Listened, escuchó. Cry, llorar. Cried, lloró. En este caso, solamente está muy fácil. Pero, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué study tiene esta diferente study y también esta diferente cry? ¿Por qué? Bueno, cuando un verbo termina con y, it's final, termina con y, la y se dice y, pero antes, before, hay una consonante. La D es una consonante. Entonces, esta Y se cambia, change, for I, y después se le agrega ED. Y entonces me queda study, studied. Lo mismo pasa, la misma cosa pasa con cry. Cry termina con Y. Antes hay una consonante que es la R. Entonces se cambia la Y por I y luego ED. Cry, cried. Muy bien. Pero, ¿qué pasó acá? Ok, si te das cuenta, ¿por qué no pasa lo mismo con play? Igual termina con Y, pero antes no hay una consonante, sino que está la A, es una vowel, una vocal. Por esa razón, como es una vocal, no pasa nada con Y. Pero si aquí tuviera una consonante, sí tendríamos que cambiar esta. Por eso, como tiene una vocal, lo único que hago es agregarle ed al final. Ed. Play, played. Y me quedaría de esta manera. En el caso de dance, ¿qué pasó aquí? Bueno, muy fácil. En dance ya termina con e. Así que ya no es necesario que le ponga otra E, solamente le pongo la D. Dance, danced. ¿Ok? Bueno, quiero que lo repases y bueno, sí, que hagas las tarjetitas para estos verbos que tenemos aquí, estas acciones. Que hagas su presente y su pasado. ¿Ok? Walk, walk, jump, jump, listen, listen, study, study, cry, cry, play, play, y dance, dance, ¿ok? Bueno, nos vemos en la siguiente clase, así que, goodbye.